oscuridad. Uncile, ¿qué haces despierta? No puedo dormir. Dime qué es lo que has hecho, Emitad. ¿Cómo? ¿Pero de qué hablas? Quiero saber por qué me hiciste ver a Zeynel. Me invitaste por un café y yo pensé que... Quería que nos tomáramos un café, ¿en serio, Uncile? Pero sí, de hecho, por algo fue. En serio quería que fueras, por eso es que te llamé. Para que fueras con él. De verdad no buscaba causarte ningún daño. Lo trataste mal, ¿por qué? Oye, él es una buena persona. Todos lo conocemos y sabemos muy bien cómo es. ¿Crees que lo hubiera hecho si no lo conociera de tanto tiempo? Debiste preguntarme antes, Mitad. Tú no puedes hacer lo que te plazca. Porque no sabes en la situación en la que me pusiste. No sabía ni qué hacer ni qué decir, Mitad. Si me lo hubieras dicho antes... Entonces no habría sido, ¿cierto? Claro que no, jamás. Ya, lo único que quería es que tomaras un café con él. ¿Cuál es el problema? Pensé que Zeynel y tú harían una buena pareja. Tienes derecho a formar tu vida, a tener tu propia familia. ¿Por qué no querías hablar con él? No tiene nada de malo. Si está destinado, entonces va a pasar. Si vieras, Zeynel, en lo que me metiste. Mira, intentaba hacer algo bueno. Pero no salió como yo quería, lo sé. Eso me pasa por ayudar.